Regresamos a Agenda Pública, conversaciones de actualidad. Vamos a tener un interesantísimo entrevistado ahora para conversar. Me refiero a Francisco Esteves Valencia, conocido también en el mundo social y de las políticas públicas como Pancho Esteves. Él es el actual director del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos de Santiago y de Chile, por cierto. Tiene una dilatada trayectoria en la administración pública, fue director de la División de Organizaciones Sociales, de la DOS, fue también, a bastantes años atrás y menos cana, director del INJ, lo que ahora es el INJUF, y algunos años atrás, cuando me tocó conocerlo, fue el fundador y director, por bastantes años, y le vamos a preguntar, de la Fundación Ideas. No me acuerdo muy bien cuál era la sigla de Ideas, pero era algo así como Democracia y Acción Social. Instituto para la Democracia y Acción Social, si no me equivoco, era la Fundación Ideas. Y él le tocó participar en algo muy importante en estos últimos 30 años que se celebran ahora o que se conmemoran. Fue la Fundación uno de los principales actores en la formación de los apoderados de mesa para defender el no en el plebiscito en contra de la dictadura. Así que sin más presentaciones, o con esta presentación bastante larga, Francisco Esteves, historiador, bienvenido a Agenda Pública, gracias por esta y faltó la presentación, amigo de Fernando Gila. Claro. Se notó. Sí. Francisco, lo primero que nos interesa que nos cuente, ahora en su calidad de director del Museo de la Memoria, puntualmente en qué están trabajando, cuáles son los enfoques y los lineamientos específicos en los cuales a ustedes les interesa, a todo el colectivo que trabaja ahí, ¿cierto?, profundizar y avanzar. Mira, lo voy a explicar como en sencillo, porque en torno a dos lemas ¿ya? que nos pueden ayudar a explicar lo que el museo hace. Primero es el nunca más, y luego el más que nunca. Okay. El nunca más se refiere a que el museo tiene una responsabilidad, y esa responsabilidad es visibilizar lo que ocurrió en Chile durante los años de dictadura. Lo que fueron las violaciones a los derechos humanos. Y lo que el museo busca educar es que nunca más en Chile, para resolver un conflicto político, se recurra a la violación de los derechos humanos. Creo que es importante sostener esto nuevamente, porque en una democracia, las crisis en democracia se superan no rompiendo la democracia. Toda crisis tiene que buscar una solución política. Y esa solución política es una solución opuesta a la militar. El año 73 sí había una situación crítica en política, económica y social, uno podría preguntarse por las causas de eso, pero claramente una situación así no podía resolverse dando un golpe de Estado e inaugurando una era de terror como la que vivió Chile a partir del año 1973. Y entonces el museo lo que hace es relatar cuáles fueron esas violaciones a los derechos humanos que se cometieron en el periodo de la dictadura. Pero también lo que hace el museo es contar cómo la gente se organizó para poder defender sus derechos. Cómo socialmente, culturalmente, las personas fueron ganando su ciudadanía, por decirlo de alguna manera, y por tanto no es solo contar lo que fue la represión, sino también contar lo que fue la lucha contra la represión, contra la dictadura. Eso es lo que se refiere al nunca más. O sea, nunca más en Chile, y eso es un tema como muy transversal, también es un lema que se usa en otros países. Nunca más en Chile una dictadura como la que sufrimos. Perdón, ¿y el más que nunca? Y el más que nunca que es entender que hay una cierta consecuencia ética entre haber luchado por los derechos humanos en el tiempo de la dictadura y seguir haciéndolo en el tiempo de la democracia. Lo que uno no puede pensar es que el tema de los derechos humanos es solamente un tema que era propio de los años del régimen represivo. Y no asumamos que hoy también tenemos temas que son súper importantes en el campo de los derechos humanos. Entonces, y está asociado, porque si tú eres capaz de defender los temas de derechos humanos hoy día, y eres capaz de construir una cultura de los derechos humanos hoy día, entonces el más que nunca le da el paso al nunca más. Es decir, si tú tienes una cultura de derechos humanos hoy día que está consolidada y que es
defendida por la mayoría de la gente, entonces las posibilidades de que haya una regresión golpista son menores, son mucho menores. El museo estuvo en una polémica hace poco tiempo, de la cual te quiero consultar si tú consideras que salió fortalecido o sigue amenazado después de declaraciones del reciente nombrado ministro, que duró 4 días y tuvo que renunciar por haber acusado que el museo era un montaje. Y hizo surgir además en cierta ciudadanía voces que se han venido instalando en la sociedad chilena y que viene a romper un consenso, porque todo lo que tú nos acabas de decir, uno lo entendía y quizás con cierto grado de principios o de convicciones personales, que eran un consenso societal en Chile, que nunca más iban a haber este tipo de violaciones a los derechos humanos, que nunca más una dictadura con un régimen represivo como el que tú mencionas. Y todo eso pareciera, como en una semana, se rompe ese consenso y aparecen voces amenazantes que todavía están sonando en redes sociales, sobre todo, y colocan al Museo de la Memoria como un ícono de este conflicto de visiones y lo colocan en una situación de amenaza, pero también hay una expresión ciudadana de apoyo multitudinario con una jornada. Sí. No sé cuántas personas habrán ido, pero 15, más de 20.000 personas. 20.000 personas. ¿Ustedes se sienten hoy día todavía un poco amenazados o se sienten fortalecidos? A ver, mira, es muy interesante la pregunta y nunca hay respuestas automáticas, pero deja de darte mi visión. Yo creo que hay que distinguir entre consenso y unanimidad. No es lo mismo. Exacto. Y la unanimidad no existe en este campo de los derechos humanos, porque sí hay grupos o sectores que se oponen a la existencia de un museo como este o que relativizan lo que sucedió en Chile en materia de derechos humanos. Estos grupos o sectores se denominan internacionalmente negacionistas. Uh-huh. Esto quiere decir que niegan la verdad o quieren negar la verdad de lo que ocurrió en el país. Me refiero a las violaciones a los derechos humanos. O buscan justificaciones. Uh-huh. Diciendo, sí, claro, esto sucedió, pero se debe a que había una situación, claro, que lo hizo inevitable. Esas son dos formas que asume el negacionismo. Sin embargo, yo creo, a partir de la pregunta, que sigue habiendo en Chile un consenso bastante amplio sobre la importancia de la democracia y los derechos humanos. Y estos grupos negacionistas lo que hicieron fue cuestionar ese consenso. Y eso produjo, yo creo, una reacción en términos culturales. Pero aún más significativo que lo que acabo de señalar es que se reactivó algo que fue fundamental en la lucha por la recuperación de la democracia en Chile, y que es la unión, la convergencia entre la cultura y la sociedad. La sociedad civil se reactivó en comunión con la cultura para decir no. Esto nosotros no lo vamos aceptar, claro. No lo vamos a aceptar porque esto es un tema para nosotros primordial. Podrá haber diferencias políticas, podrá estar muy lejos los políticos de la gente, podrá haber todo lo que tú quieras, pero esto es un tema fundamental para nosotros, democracia y derechos humanos. Perdón, ¿por qué cree que se produce en la sociedad este cambio, afortunadamente, digamos, y visible? Que en definitiva la gente dice, ¿sabes qué? En realidad esto ya no más, y no vamos a permitir que estos grupos negacionistas en realidad continúen tratando de alguna forma de permear o de hacer creer al resto que nunca hubo violación a los derechos humanos. ¿Sabes? La pregunta me admite distintas respuestas, pero ahora que tú me la formulas, yo creo que lo que está implícito es que la gente quiere proteger el derecho a la memoria. En mi opinión, la memoria es un derecho humano. Y esto hay que explicitarlo, esto hay que decirlo. Y entonces cuando se quiere violentar ese derecho, el derecho a la memoria, diciendo, mire, la verdad es que no ocurrió lo que ustedes dicen que ocurrió, que hubo violación de derechos humanos, o quieren darle una justificación a eso, la gente dice, no, este es un derecho humano que tenemos, el derecho a la memoria. Y el museo se convierte en un símbolo de ese derecho, de la expresión de ese derecho. Es súper importante que el museo sea capaz de estar a la altura de esta demanda de los derechos humanos y particularmente del derecho humano a la memoria. Ahora, no es solo el museo, también hay que decirlo, hay una red de sitios de memoria en todo el país.
que están activamente trabajando en esta línea de relevar la memoria, de contar la memoria. La memoria no para la odiosidad, no para enfrentamientos sin sentido, sino que la memoria para afirmar la identidad, para afirmar los valores éticos de un pueblo, que tienen que ver justamente con la capacidad de convivir y de ser capaces de admitir la diversidad. A este país le ha costado mucho admitir la diversidad y reconocer las diferencias. Por eso el tema de la no discriminación a mí me parece súper relevante. Tú sabes que yo hago clases en la Universidad de Chile. Y hay un curso, que es un curso que realizo, y ese curso hemos abordado el tema de la no discriminación, como un tema súper importante. Y quiero contarte que el INAP, que es el Instituto Nacional de Asuntos Públicos, que está ahí en Santa Lucía, de la Universidad de Chile, bueno, a mi curso, que ya es un curso como de graduado, o sea, ya es un posgrado, digamos, los invito a algo que los posgraduados no hacen, sino que hacen los niños. Digo, vamos al Cerro Santa Lucía. Y cruzamos el Cerro Santa Lucía. Y en el Cerro Santa Lucía es bien interesante las cosas que uno puede ver ahí. Pero hay una estatua que está en un lugar, que les puedo indicar después con más precisión, que es una figura femenina y en su base dice a la memoria de los expatriados del cielo y de la tierra, que yacieron en este lugar sepultado por medio siglo. Se refiere a los evangélicos. Y claramente no tenían derecho a un cementerio religioso. Y eso tiene que ver con una discriminación profunda en la sociedad chilena. Pero hay tanto también desconocimiento, porque a veces solamente las personas más ligadas al mundo evangélico saben esta historia y no la saben los otros grupos o sectores. Personas, comunidades. Claro. Lo que yo siempre he señalado es que quienes han sufrido la discriminación tienen que ser súper consecuentes de luchar contra la discriminación. Yo creo que eso es un punto muy importante en la vida. Es un punto complejo además, sí. Porque hay experiencias en el planeta completo, pareciera, que contradicen eso. Exactamente. Acabo de pensar en algunos países que están, que fueron perseguidos por siglos y que ahora están persiguiendo a su... Lógico, y también el tema político. Lo que hemos sufrido, discriminación o persecuciones por razones políticas, no podemos no mirar críticamente lo que sucede en otros países de la región o en el mundo, donde se violentan los derechos políticos de las personas. O sea, en esto hay que ser consecuente. Yo te quiero hacer una pregunta como historiador, mira, que la tengo hace rato dando vuelta y voy a aprovechar que estás aquí para explicitarla. Museos de la Memoria, yo conozco también el de Uruguay, existe en Argentina, fundamentalmente quizás ligado a una de las consecuencias más perversas de las dictaduras en América Latina, que fueron los detenidos desaparecidos. Tú lo has tratado, obviamente, como director y lo han visto en el museo. Vuelve a salir ahora con los 45 años. Las familias están permanentemente denunciando. Pero te quiero llevar para atrás una pregunta que yo tengo aquí atragantada. A ver si tú tienes alguna luz. ¿Por qué se da como política general en todo el Cono Sur de América Latina, o quizás yo podría decir incluso en toda América Latina, esta política no solo de asesinato y de exterminio como puede haber habido antes, en la época de la colonia o incluso en las conquistas? La conquista española era una conquista de matar y matar indígenas. Sin embargo, aquí hay como una sofisticación de la perversidad y de la maldad, que es tomar detenidos, asesinarlos, hacerlos desaparecer. Bueno, en Chile y en otros lugares llegó a más, que después de los propios restos, hacer desaparecer los restos de los desaparecidos. ¿Por qué consideras tú que... ¿Qué luz tienes? ¿Por qué se dio esa política en América Latina? ¿Por qué los ejércitos chilenos, perdón, latinoamericanos, chilenos, argentinos, uruguayos, brasileños, caminaron por esa forma de actuar? Bueno, una pregunta súper profunda la tuya. Y quiero contarte que hoy día en la mañana nos visitó el expresidente de Brasil, Fernando Cardoso, que estuvo visitando el museo. Y hay una parte que se refiere a la operación Colombo, que es una operación, eso sí que es un montaje, porque eso, lo divertido es que el ex ministro haya usado esa expresión montaje en circunstancias que en el tiempo de la dictadura sí que se hicieron montajes periodísticos de todo tipo para ocultar la verdad. Una de la operación Colombo indica que
la historia que contaron es que un grupo muy amplio de guerrilleros chilenos se habría enfrentado entre sí y habrían muerto en Argentina. Uh-huh. Y de eso da noticia un diario brasileño que se llama O Día, que tuvo un solo número, un solo día. Fue el ejemplar. El ejemplar, exactamente, y eso lo toma la segunda después. Y pone ese titular espantoso que se llama Exterminados como ratones, ¿ya? Que es uno de los titulares más infames que hay en la historia del periodismo chileno. Exactamente. Y es verdad, esta operación Cóndor fue una operación mancomunada de organismos de inteligencia de América Latina y donde la DINA tuvo un rol bien, bien relevante. Perdón, y además hay que recordar que se fueron a formar fuera de Chile. Sí. Estados Unidos, Panamá recibieron la formación precisamente para saber cómo asesinar y hacer desaparecer a la gente. Sí, entonces evidentemente que la idea de hacer desaparecer al opositor es tremenda, porque ya ni siquiera basta con que muera simplemente, sino que tienen que ejecutarlo y hacerlo desaparecer. O sea, lo que hay ahí como idea de que tú puedes hacer desaparecer la izquierda, puedes hacer desaparecer el marxismo, puedes hacer desaparecer la oposición, lo que tú quieras, como quieras llamarlo, a quienes se enfrentan a la dictadura. Y la verdad es que en eso fracasaron, absolutamente, porque tú puedes reprimir la diversidad y la diversidad va a aparecer nuevamente, sea religiosa, sea política, sea social, la diversidad es parte de nuestra naturaleza humana. Yo en mis clases también explico de la siguiente manera. Cuando tú pones, por ejemplo, estos dos vasos que están acá, uno dice que estos vasos son iguales, pero la igualdad de las cosas es la uniformidad. Uh-huh. Pero la igualdad entre las personas es la diversidad, nunca la uniformidad. Y esa es la diferencia que hay, o sea, no comprender que la igualdad humana es justamente a partir del principio de la diversidad, a partir del reconocimiento de la diversidad, tú reconoces los derechos que las personas tienen. Francisco, el próximo 5 de octubre se conmemora un nuevo aniversario, ¿cierto?, del triunfo del no ante la dictadura de Augusto Pinochet. Han pasado muchos años de eso. ¿Cómo usted evalúa ese proceso y la importancia que tuvo para la sociedad chilena en su conjunto? De ambos lados, a favor y en contra de Pinochet. Sí, mira, yo creo que lo que sucedió ahí, el 5 de octubre, es que se encontró un camino de salida política para sacar a Pinochet y del poder y, por lo tanto, abrirse campo hacia la democracia en el país. Ustedes saben bien que para el año 1988 el plebiscito que estaba contemplado, que era el plebiscito de octubre, era un plebiscito, no era dictadura democracia, eso no estaba contemplado. El plebiscito que tenían contemplado ellos era la continuidad de Pinochet por otros 8 años más en el poder. Y eso le llevaba también, si es que incluso ganaba el no, lo tenían previsto, que iba a elegirse un congreso con exclusiones. Determinados sectores políticos quedaban fuera. Del Congreso. Pues bien, lo que sucedió, y lo más importante que pasó, es que la opción del no resignificó lo que significaba el no en la Constitución de 1980. La opción del no era, mire, no. El no va a significar que hay que hacer elecciones políticas democráticas, uh-huh, de verdad, ¿ya? Y el sí era la continuidad, con algunas elecciones, pero con exclusiones. El no significaba nuevamente, o sea, realizar elecciones, pero sin exclusiones. De hecho, había una campaña de elecciones libre antes del plebiscito. Exactamente, exactamente. Entonces, no es que gane el no solamente, sino que lo que pasa es que el no gana resignificando lo que significaba ganar, que ganase el no. Eso es lo más importante que ocurre, porque a partir de ese momento, bueno, el museo acaba de tener una exposición sobre los documentos secretos liberados por los organismos de inteligencia de Norteamérica. Y ahí están los facsímiles de las preocupaciones que tenía la inteligencia americana en ese momento del interés probado de Pinochet de dar un segundo golpe de Estado
el 5 de octubre de 1988. Uh-huh. No pudo darlo, pero sí tuvo la voluntad y la intención de hacerlo. Pero no pudo darlo, entre otras cosas, porque Estados Unidos le dijo, no vamos a apoyar esto. Y dentro de las Fuerzas Armadas tampoco se plegaron a dar un segundo golpe de Estado. Pero la voluntad que tenía él era no reconocer lo que había sucedido el día 5 de octubre de 1988. Bueno, esto fue tremendamente importante, pero lo que hay que señalar con claridad es que este triunfo del 5 de octubre no se debió solo a una buena campaña comunicacional, que ayudó harto, ¿eh? Sí. Pero se debió fundamentalmente a que la gente tomó una responsabilidad colectiva muy mayor. En el fondo, esta es una gesta que le pertenece a todo el país. Y fueron apoderados de mesa, y fueron a votar sin miedo, porque estaba el temor de que la gente siempre pensaba de que el voto era transparente, o que si ya sabes por quién haya votado, etcétera, y temían, con lógica, represalia. A una represalia familiar, etcétera. La gente superó esos miedos, enfrentó esos miedos, y fue a votar. Y hubo gente en las mesas de votación que contabilizaron el voto de una manera adecuada y correcta para que no hubiese un fraude en las mesas de votación. ¿Costaba encontrar apoderados? Porque tú, la Fundación Idea, fue uno de los motores, ¿no? Al contrario, hubo muchísimos. Hubo en el país 20.000 mesas de mesas de votación. Y nosotros en 7 meses... hablo de nosotros como pueblo, fuimos capaces de cubrir las 20.000 mesas de votación con 3 líneas de apoderados. Claro, la Fundación Idea lo que hizo fue capacitar a los capacitadores de los apoderados, y así fue una escala en que los que ya estaban capacitados formaban a los que venían después. Uh-huh. Y se formaron 3 líneas de apoderados del no. Con un nivel de conocimiento de lo que estaba ocurriendo ahí que no lo tenían los apoderados del sí. Uh-huh. O sea, además que era una cosa espectacular, o sea, en un momento, en plena dictadura, una mesa de votación, imagínense que ustedes son el presidente y las mesas de un solo sexo, porque en ese momento no eran mixtas, pero tú el presidente y tú, ponte tú la tesorera, o tú la presidenta, o seamos más feministas, tú la presidenta y tú, gracias, y tú el ayudante. El comisario. El comisario de la mesa. Pues bien. Resulta de que en esa mesa de votación tú como presidenta tenías una autoridad de 20 metros de soberanía de tu mesa. O sea, tú podías, por ley, decirle a un militar, mire, en este radio de 20 metros usted no me entra, yo soy el presidente de esta mesa de votación. Hacer eso en el tiempo de la dictadura, tener una soberanía de 20 metros en tu mesa de votación, era algo increíble. Y tú tenías que decirle eso a las personas. Tú vas a ser presidenta o presidente de mesa. Pues bien, tú vas a tener este poder. Usa este poder bien para que la gente pueda votar tranquilamente y pueda manifestar su verdadera preferencia. En este caso, bueno, la verdadera preferencia fue la mayoría que no obtuvo. Bueno, algo que tal vez se nos olvida un poco en el análisis es que en ese momento del sí y el no, el sí, si bien obtuvo una mayoría, hubo una votación significativa si bien el no obtuvo una mayoría significativa, hubo una votación importante por el sí, un 43%, que fue pasando después, disputándose en las elecciones. Tal vez, yo creo que hay gente que dice, algunos investigadores, que en la misma noche cuando ganó el no, muchos de esos que votaron por el sí se pasaron para el no y al otro día salieron a celebrar igual. Tal vez esos que se pasaron en la noche, yo pienso, podrían estar hoy día entre aquellos que fueron partidarios del sí y que hoy día están promoviendo la celebración del no. ¿Qué opinión, dentro de esta diversidad y esta política de la tolerancia, tienes tú respecto a esta celebración? Por ejemplo, concretamente, ¿qué quiere hacer el gobierno y varios de sus ministros que fueron abiertamente partidarios de Pinochet y del sí, pero que hoy día están buscando la fórmula de aparecer haciendo una celebración y una verbena por el triunfo del no? Mira, a ver, yo tengo muchas diferencias con el presidente Piñera, pero sí le reconozco y sí creo que él votó por el no. Y eso es muy relevante. Uh-huh. Y también es importante señalar que otras personas, como tú dices, no pocas, entendieron después la importancia de haber votado por el no, porque votar por el no era votar por la democracia. Uh-huh.
O sea, no era una opción de un... era votar por la democracia. Era el sí representaba la continuidad de la dictadura, el no significaba volver a la democracia. Dentro de la democracia tú puedes ser de derecha, de centro o de izquierda, pero estás dentro de la democracia. Y por lo tanto, el voto incluso de los opositores a la Concertación, a la Nueva Mayoría, a quien sea, tendría que haber sido por el no, en el sentido de que tú querías volver a la democracia y no continuar en un sistema de dictadura. Uh-huh. A mí me parece muy bien que las personas que hayan votado por el sí hoy día se puedan expresar políticamente, porque es consecuente en el sentido de que si eran de derecha votaron por el sí. El voto más correcto hubiese sido que votaran por el no, y si eran de derecha hubiesen seguido siendo de derecha, si ese no es el tema. Uh-huh. El voto no, lo que abrió fue la oportunidad de que hubiese en Chile la diferencia y el disenso político que toda democracia debe tener. Francisco, en estos años, ¿cuánto usted cree, si hacemos un análisis, nos queda poquito tiempo, se ha avanzado efectivamente en materia de derechos humanos, de respeto hacia los derechos humanos, y cuáles son los temas que todavía está pendiente alguna respuesta? Lo vemos caso puntual de algunos ministros que efectivamente, luego de muchos años de investigación, han logrado dictar condenas. Sin embargo, hay muchos otros casos en que los familiares de las víctimas siguen esperando saber dónde están. ¿Y en qué otros campos también se manifiesta hoy día el trabajo, la acción por los derechos humanos? Volvamos a lo que yo le decía hace un ratito atrás. La consecuencia de haber luchado por derechos humanos en el tiempo de la dictadura es seguir haciéndolo en el tiempo de la democracia. Y eso implica, claro, asumir lo que está pendiente en el tiempo de la dictadura. Justicia, y no a la impunidad. Eso es un tema que está pendiente. Y asumir los temas actuales, y que son los temas de los pueblos indígenas, ¿no es cierto? El tema de los migrantes, los derechos de la mujer. O sea, hay un campo nuevo, muy amplio. Los temas no son tan nuevos porque son como de siempre, pero sin embargo en la conciencia como colectiva, o más social o política de la gente, aparece como temas nuevos. Entonces, yo creo que tenemos mucho que hacer. Y por eso yo les felicito con este programa que ustedes tienen, porque nos ayuda mucho a reconocer el valor de la diversidad en la lucha por los derechos humanos. Y me identifico en ese sentido con la misión que ustedes han propuesto con esta iniciativa televisiva. Bueno, queremos agradecer la presencia en este programa Agenda Pública, Conversaciones de Actualidad, al director del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Francisco Esteves. El Museo de la Memoria está ubicado en Matucana 501, son 5.600 metros, 3 pisos. Dice que, bueno, la estadística es que van 150.000 personas al año a visitarlo. Fue fundado en el marco de las celebraciones del Bicentenario chileno en 2010, así que si no ha tenido la oportunidad de ir, qué mejor que su director que lo invite a que asista, con qué presentación están hoy día. Vayan, también sirve el metro Quinta Normal, ahí mismo está el metro, ni siquiera tiene que salir de la estación, hay una puerta especial para entrar al museo. Y bueno, son bienvenidos, y si me encuentran ahí, les invito a un café. Y claro, este es un museo que les pertenece a quienes van a verlo, porque van con sus memorias y también van con sus derechos. Queremos recordarle, antes de poner término a Agenda Pública, que nos acompaña todas las semanas la peluquería Unisec Sumum, ubicada en José Manuel Infante 962. Así que los invitamos a todos que conozcan a su estilista Leonor Manqueo Barra. Fernando. Bien, muchísimas gracias entonces a nuestros telespectadores, a Francisco Esteves. Los esperamos la próxima semana aquí en Agenda Pública, Conversaciones de Actualidad. Que estén muy bien. Así concluimos una nueva edición del programa Agenda Pública, Conversaciones de Actualidad, con la conducción de los periodistas Fernando Quilaleo y Daisy Castillo. Nos encontramos todos los domingos de 12 a 13 horas por las pantallas de TNE Televisión y la producción de Casting TV.